Está firmando en este preciso momento, en ese momento ya se estaba gestando el decreto con el cual empieza a ordenarse que aquel que venga de los países de la zona cero, en donde hay una alta peligrosidad, bueno, los que ingresan al país tienen que pasar por un protocolo, si no será ley y serán castigados. Hablamos con el presidente. Respecto al coronavirus hay muchísimo para hablar. ¿Qué lo sorprendió? Es un virus que tiene la característica de poder desarrollarse en el frío. Y nosotros, como toda Latinoamérica, pensamos que mientras estuviéramos en verano, la posibilidad de desarrollo era mínima. Donde había riesgo de frío, ahí sí actuamos. Por ejemplo, ya hace más de 2 meses, en la Antártida, nuestras bases están prevenidas porque en la Antártida es una zona de libre circulación, hay muchas expediciones chinas, y entonces lo advertimos y ellos están absolutamente prevenidos hace 2 meses. Pero nunca pensamos que un virus que dicen que se muere a los 26 grados pudiera desarrollarse en ciudades como Buenos Aires con 30 grados o más de temperatura. Entonces, por ejemplo, allí sacamos la conclusión de que la cuarentena no la podemos hacer voluntaria, la tenemos que hacer obligatoria. Ahora va a ser obligatoria. Ahora va a ser obligatoria. Toda persona que venga de los lugares de riesgo, Europa, Estados Unidos, China, Corea del Sur, todas esas personas indefectiblemente tienen que llegar y encerrarse 14 días. ¿Acaba de redactar ese decreto? Estamos por firmarlo. Esos 14 días que la persona tiene que estar en cuarentena, no puede quebrarlo, porque si lo quiebra, va a ser denunciada por incurrir en un delito, que es un delito contra la salud pública, que es el que pueda propagar una infección sobre la comunidad. ¿Y eso cómo se detecta, digamos? A ver, hay un vecino que ve a una persona que recién viene de Italia. No, España. La persona que viene de Italia la recibe la autoridad argentina, migratoria. Ya están funcionando los controles con la autoridad sanitaria. La llevan a su casa y la dejan encerrada en su casa. Si la persona quebranta la cuarentena, la autoridad policial o la autoridad sanitaria que lo advierta está obligada a denunciarla ante la justicia.